Dicen, ¿podemos crecer y ser competitivos sin devaluar salarios, recortar derechos y destruir el estado del bienestar? Claro. Eso tiene un límite. Se puede ser competitivo en sectores de tecnología media y sobre todo de tecnología baja, que es donde nosotros hemos intensificado las exportaciones, que no está mal. No hay que hacerle ascos a, a que se vendan mercancías, productos. de tecnología media ou baixa. o tecnología baja. Lo obvio es que eso tiene un límite. Porque si reducimos precio porque reducimos costes, porque reducimos costes del factor trabajo, eh tiene el límite de la competencia de los emergentes. Economías como China, como Brasil, como México, que tienen costes del factor trabajo inferiores a los nuestros, ya están produciendo en sectores de de la misma tecnología. Por lo tanto, sería una estupidez confiar estratégicamente, confiar en, en que en el medio plazo la economía española puede competir con salarios bajos, en lugar de con calidad del trabajo. ¿Eh? Con ganancias de productividad que vengan no porque pago menos, sino porque hago las cosas mejor. Hay dos formas de hacer crecer la productividad. Emplear menos o pagar menos por lo que empleo y otras conseguir que los trabajadores sean capaces de hacer más cosas porque están más cualificados. Esta segunda es el colesterol bueno y es lo que realmente hay que potenciar y eso exige desplazarse en la frontera de la innovación, avanzar hacia sectores algo más intensivos en conocimiento. ¿no? Hasta ahora ha venido bien han hecho un esfuerzo de sacrificio, desde luego la devaluación interna ha dado resultados parciales, el resultado es un empobrecimiento y sobre todo un empobrecimiento de las rentas medias y bajas y sobre todo, como tú insinuabas, señalabas al principio, Pachi, un aumento en la desigualdad. Más allá de consideraciones de otro tipo, la desigualdad no es rentable, la, la, la desigualdad es una estupidez. Y los empresarios más inteligentes entienden que una excesiva ampliación en la desigualdad de la renta no favorece el crecimiento sostenible, no favorece el consumo, no favorece la cohesión suficiente, es generadora de tensiones financieras, como ha quedado demostrado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la devaluación interna tiene un límite y bueno sería que esa devaluación interna fuera relevada por algo de devaluación externa. No la puede hacer propia la economía española porque no tenemos moneda propia, pero sí la puede tolerar el Banco Central Europeo, porque no sé si habéis caído en la cuenta que todavía el euro sigue cotizando de forma muy apreciada frente al dólar de los Estados Unidos.